Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Maestro Lajas oficial. Yo soy Alberto Lajas y hoy te voy a enseñar en este tutorial práctico una herramienta poco conocida y muy poderosa que además se utiliza tanto en magia wiccana como en Reiki. Me estoy refiriendo a la muñeca, eh, la cual, como digo, es un símbolo. Una, una herramienta, un material que se utiliza mucho en estas dos disciplinas. Eh, en ambos casos, tanto sea que se utilice para Reiki como para magia ritual, en ambos casos se utiliza siempre para hacer algo, una sanación, un ritual, una ayuda a distancia para una persona. Hoy lo vamos a centrar en magia, aunque como digo, eh, se puede utilizar para Reiki. En magia he explicado muchas veces, tanto en mis cursos, en mis libros, en este canal, he explicado muchas veces que en magia son importantes los elementos simbólicos que se utilizan más la intención, las dos cosas, ¿de acuerdo? Y por tanto, eh, cuando vamos a ayudar a una persona a distancia, eh, todos los testigos que tengamos de esa persona, el máximo de testigos que tengamos, van a hacer... Que el ritual funciona de verdad. Testigo, nos referimos a algo que represente a la persona que vamos a ayudar a distancia. De acuerdo, puede ser un pelo, puede ser una foto, puede ser un objeto personal de ella. O, si no lo tenemos, por ello fabricamos el muñeco eh, ritual. Muñeco que quiero que sepáis que se puede fabricar de muchos materiales. Es decir, el material con el que se haga no va a hacer que sea más poderoso el ritual, como ahora explicaré a continuación, y por tanto puedes emplear el, el material que tú quieras. No tienes que hacer un, mu un muñeco perfecto, no, tienes que hacer un muñeco que tenga algunas semejanzas o algunas representaciones de la persona que quieres ayudar. Puedes hacerlo de arcilla, de plastilina, de tela, si te, se te da bien coser, eh, de madera, de lo que tú quieras. Popularmente se suelen hacer pues, de tela y se rellenan con algodón, ¿de acuerdo? Pero eh, no es importante tanto el material, sino todo el proceso que ahora voy a explicar. En Reiki, normalmente, igual en magia, se debería pedir permiso a la persona que vamos a ayudar a distancia, en este caso con un ritual. Eh, salvo excepciones, es decir, si la persona está muy mal, muy enferma. Eh, y, y sabemos, porque la conocemos, que ella nos daría permiso porque es un familiar o un amigo. En esas excepciones podríamos hacerlo. Pero en, la demás, en los demás de los casos siempre eh, vamos a pedir permiso, si es posible, por escrito, aunque sea que nos manden un WhatsApp, un email o, o de algún medio que digan: Sí, te doy permiso para que me hagas este ritual o esta sanación a distancia. Bien, eso es el primer paso. ¿Qué vamos a conseguir con el ritual del muñeco la muñeca? Pues es que es una herramienta muy poderosa si se utiliza bien. Tiene mala fama porque hay algunas religiones eh, del vudú, sobre todo en, en Brasil y en, en Cuba, pues que utilizan el muñeco, la magia vudú, la magia ritual vudú, para hacer daño con agujas negras. Por ello ha cogido mala fama. Pero nada más lejos de la realidad, porque como he dicho siempre... No importa eh, tanto el, la herramienta, sino la intención, ¿vale? Es decir, el muñeco, como cualquier otro elemento en magia, lo puedes utilizar para hacer daño o para hacer bien. La magia, la magia, sí. funciona igual. Solo hay un, un problema, y es que los que hacen magia negra, los que utilizan la magia para hacer daño a otros, tarde o temprano, ese mal les va a volver multiplicado por mil o por diez mil, de acuerdo. Y lo mismo ocurre cuando hacemos magia para otros, para ayudar a otras personas. Eso, esa energía de bondad, de amor, también va a volver a nosotros multiplicada. Bien, dicho esto, vamos. Eh, voy a dar todos los pasos para explicar cómo hacer el ritual con el muñeco o muñeca. Bien, para hacer el ritual una vez que tenemos permiso. De la persona, o si no lo tenemos, pero sentimos eh, que sí podemos hacerlo, que esa persona familiar o amigo nos daría permiso, empezamos a trabajar el ritual. Bien, eh, lo primero no importa, como decía antes, el material, pero sí que la muñeca o el muñeco eh, tenga eh, un parecido o detalles de la persona. Es decir, si es mujer, por ejemplo, hay que ponerle unos pechos. Eh, si lleva gafas, le dibujamos o ponemos unas gafas. Eh, podemos poner unas lanas. Si tiene el pelo largo y negro, pues unas lanas largas y negras. Eh, algún distintivo que, que tenga, eh, pues hay que ponérselo. Le vamos a dibujar el corazón. En el corazón, que sea grande, lo podemos dibujar o hacer en un trozo de tela el corazón. Que sea grande, lo ponemos en el centro. Porque ahí vamos a poner su nombre. En el corazón ponemos el nombre, los apellidos y si sabemos la fecha de nacimiento de la persona, lo que hace que el muñeco o muñeca ya adquiera, eh, digamos, el rol o eh, la semejanza de la persona a la que vamos a ayudar. Bien. Eh, si queréis lo podéis vestir. <laughs> es decir, no es necesario. Si queréis ponerle ropa, pero vamos, no es necesario. ¿De acuerdo? Bien. Hay que primero limpiar energéticamente el muñeco, prepararlo para luego ya eh, consagrarlo y hacer el ritual. Cogemos el muñeco, vamos al altar. Muchos me habéis dicho, me escribís, es que yo no tengo altar, maestro Lajas. Bueno, pues mientras haces el ritual, eh, durante unos días, una semana o así, puedes utilizar una mesa, una mesa o, o algo similar, quitas todo lo que hay en la mesa, pones si puedes un mantel blanco, si es posible, limpio. Y ahí vas a poner los elementos que ahora voy a ir diciéndote. Bien, lo primero, eh, vas a ir al altar, vas a, a encender una vela, vela blanca, y un incienso o palo santo o un saumerio, como puede ser eh, la salvia blanca, ¿vale? Cualquiera de ellos. Entonces, eh, vamos a pasar por el elemento fuego al mu el muñeco, por los dos lados, con cuidado de no acercarlo mucho y quemarlo, obviamente, ¿no? Y vamos diciendo... En este momento con el elemento fuego envío la energía del elemento fuego para que este muñeco, muñeca, y dices el nombre de la persona que representa a Juan, a María o como se llame, para que el elemento fuego limpie y transmute toda energía negativa que haya en él o en ella. Después vamos a pasar por el elemento eh, aire. Le vamos a... A pasar un incienso como he dicho o un palo santo a todo el muñeco cerca del muñeco dándole vueltas a la vez que decimos que el elemento aire purifique y limpie eh, a este muñeco muñeca que representa a maría o juan o como se llame y vamos a pasarle por el elemento agua cogemos un poco de agua con los dedos y salpicamos por todo el muñeco salpicarlo a la vez que decimos con el elemento agua te limpio te purifico eh, para que toda energía negativa que haya en ti, Pepe, Juan, o como se llame, nombre y apellidos, se vaya. Por último, el elemento tierra, que podemos utilizar la sal, que la sal se utiliza para todo tipo de limpiezas energéticas. Cogemos un poco de sal y se la vamos echando al muñeco por encima, a, a la vez que decimos con el elemento tierra te purifico y limpio toda energía negativa. ¿vale? Ya hemos hecho el primer proceso de limpiar el muñeco o muñeca bien eh, ahora hay que digamos eh, eh, visualizar pensar en qué es lo que le vamos a ayudar vamos a escribir en un papel claramente como si ya hubiera ocurrido es decir imaginaros que está enfermo esa persona eh, de lo que sea de no sé de cáncer por ejemplo no vamos a escribir Gracias Padre, por ejemplo, Padre Universo, Mente Cósmica, como queráis llamarle. Gracias Padre porque ya eh, Pedro Gómez, o como se llame la persona, ya ha sanado de su cáncer. Bendito seas, efata, efata. Por ejemplo, doblamos el papelito y con una aguja o un alfiler blanca, es decir, que no tenga una cabeza negra, la pinchamos en el corazón del muñequito. Lo pinchamos, ¿de acuerdo? Vamos a poner el muñequito en nuestro altar y vamos a utilizar eh, la energía de las manos, la visualización y las velas. Eh, en magia, eh, las velas de colores son muy potentes, poderosas y necesarias. La vela blanca que hemos utilizado es para el inicio, para la limpieza. Pero ahora para el ritual vamos a buscar una vela de un color adecuado. Eh, que puede ser una vela o varias velas, porque puede que la persona necesite eh, varias, solucionar varios problemas. Os voy a ir diciendo para qué sirve cada, cada color de cada vela, para que ya penséis qué vela o velas vais a necesitar. ¿Vale? Bien, la vela roja para problemas de amor, eh, para dar más energía, fuerza y vitalidad, la vela rosa para eh, amor romántico tema de afecto, relaciones personales, sanación emocional también. La vela naranja para problemas de éxito, para personas que necesitan alegría, alegría y también energía para motivar a una persona. Eh, la vela amarilla para dar inteligencia, claridad mental, éxito en los estudios y prosperidad económica a la persona. La vela verde es el arcángel Rafael, sanación sobre todo de enfermedades físicas, mentales o del tipo que sea. También se puede utilizar para eh, problemas de prosperidad y dinero y buscar el equilibrio, sobre todo en la salud. ¿vale? La vela azul para eh, el arcángel Miguel, para limpiezas de magia negra y demás, y también para la intuición, la sabiduría y encontrar la paz. La vela eh, morada, violeta, que es el color de Zakiel, la transmutación, para transformación o transmutación espiritual de la persona, Protección psíquica, eh, sabiduría divina, entre otras. Eh, la vela dorada, por último, riqueza, poder, sabiduría, éxito en los negocios. ¿Vale? Podéis utilizar un conjunto de varias velas o una. Bien, una vez que eh, ya tenemos la vela o velas, ponemos el muñequito en un plato grande, blanco, grande, para que el muñequito entre en el plato y alrededor pongamos la vela o velas. Vamos a frotar las manos con mucha fuerza, porque ya he explicado muchas veces que aquí tenemos unos puntos de acupuntura que al frotar las manos se activan y sale con más fuerza la energía. ¿De acuerdo? Vamos a poner las manos alrededor del muñequito, a unos 5 o 10 centímetros cerca, y... Con los ojos cerrados vamos a visualizar cómo nuestra energía carga ese muñeco que simboliza a esa persona, y vamos a visualizar lo que queremos que ocurra con ese ritual. Lo visualizamos. Y a la vez vamos a recitar el mantra de Reiki que se utiliza para sanación a, a distancia. Hon, Sa, Se, Sonen, Hon, Sa, Se Sonen. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos todo el tiempo. Y vamos a estar en esta posición con los ojos cerrados, visualizando lo que queremos que ocurra, sintiendo cómo nuestra energía entra en el muñeco y repitiendo el Hong Sa Se Sonen 5 o 10 minutos o lo que sintamos. Bien, eh, tenemos que intentar que nadie entre ahí ni que toque el muñeco ni lo vea, porque los rituales, cuando son descubiertos o son vistos o, o alguien sabe de ellos, se suelen. Neutralizar, se quedan invalidados. Tampoco hables de que estás haciendo esto, a no ser que sea necesario, como digo, pero eh, siempre que se pueda, se deben llevar los rituales en secreto para que sean más poderosos. ¿Te estarás preguntando si también te lo puedes hacer a ti mismo? Pues sí, <laughs> pues sí. Es decir, si tú tienes problemas del tipo que sea y te quieres autosanar o hacer un ritual contigo mismo, pues puedes hacerte un muñequito que te simbolice a ti, con todos los pasos que he indicado. Tienes que tener el muñequito al menos unos siete días en el altar, con velas siempre encendidas que no se apaguen, ¿de acuerdo? Y ya al séptimo día quitas todo y el muñequito lo debes de enterrar. Se entierra lejos de tu casa, en el elemento tierra, y eh, dando gracias al Padre por todo eso que ya ha ocurrido en alguna parte del universo. Bueno, quiero que no me creas. Siempre en todos los libros que he escrito, en todos los cursos que he dado, en todos los vídeos que he hecho, siempre he dicho lo mismo y lo seguiré diciendo. Yo no quiero que me creas. Quiero que no experimentes y que observes, que veas si esto que he explicado es verdad. Y me gustaría, claro que una vez que hagas el ritual con el muñeco o la muñeca, me mandes un email o un WhatsApp y me lo cuentes. gmail.com o mi WhatsApp. No llamar por teléfono, solo escribir o audio. Más 34 67 673 14 63. Más 34 67 673 14 63. Y antes de irme, quiero... Deciros que si te ha gustado este ritual, puedes encontrar muchísimos más rituales y también aprender a iniciarte en la magia con uno de los libros más vendidos y leídos de los, todos los que he escrito, que lleva ya nueve años, pero hace como un mes y pico saqué de ese libro, del libro secreto de Merlín, he sacado una versión mejorada. Si ese libro era bueno y lo han leído miles de personas, pues ahora con la versión mejorada creo que ya va a ser fantástico. En la versión antigua del libro secreto de Merlín había 13 capítulos, ahora hay 30. En el antiguo había eh, 269 páginas, en este hay casi 500. Y una portada nueva que os voy a enseñar ahora que mm, creo que hace más justicia al Merlín que yo veo y con el que canalizo. Y aparte de que puedas obtener el libro para, para, para ti, para cambiar tu vida, quiero decirte que en estas navidades o en un momento como puede ser especial, un cumpleaños, un aniversario, regalar el libro secreto en, en versión papel eh, es un regalo fantástico. Y además Amazon te lo envía en 7 a 10 días a tu casa. Y Amazon me ha comunicado que en varios países que tenéis la moneda muy bajita, como México, Colombia y Venezuela y otros países, podéis pagar el libro que creo que cuesta al cambio unos 27 o 28 dólares por ahí, creo, más o menos. Podéis pagarlo en, en, hasta en seis veces, o sea que quiere decir, no hay ninguna excusa para no tener el libro. Así que el libro secreto de Merlín, versión mejorada, un libro que sí o sí necesitas tener y que te va a enseñar con Merlín, va a ser Merlín el que te hable en el libro, no yo. Yo soy las manos que ha escrito el libro, pero Merlín te va a hablar en primera persona. Os dejo ya con la portada de la portada nueva que ya va a tener eh, desde hoy mismo el libro. Y deseo que la magia entre en vosotros y la transforme. Gracias, bendiciones, seas feliz.